¿Qué hacemos cuando ya no hay esperanza? Eso te tocará descubrirlo. Nuestra última esperanza surcó los mares antes que tú, para acabar con las bestias que nos dieron caza durante siglos. Y logró hallar el fin, o eso pensábamos. El dragón se elevó hacia el cielo como un fénix, envuelto en llamas de agonía. Pero nuestro héroe no regresó. Solo la tormenta, las bestias y el miedo atroz de que algo se había torcido de verdad. Tu travesía no será fácil. La tormenta envuelve la torre del dragón como una mortaja. El dragón está muerto, pero me temo que algo ha despertado de sus cenizas. Cada paso será una lucha. Debes llegar a la torre, descubrir qué fue de nuestro guerrero. Enfrentarte a lo que acecha en su interior. Si la última esperanza fracasa, otra tomará su lugar. Mientras aún nos quede aliento. ¡Aguanta! Todo va a salir bien. ¡Tenemos compañía! Ah, ya estás en pie. ¡Hola! Oye, tómatelo con calma. Esas heridas no pintan bien. ¿Qué quieres, empezar a sangrar otra vez? Soy Wallace. Yo quería verte. Le pedí permiso a la comandante. La comandante Ford y el señor Rigler te encontraron fuera y te trajeron aquí. Pero dijeron que Mark no iba a regresar. Bueno, olvídalo. La comandante dijo que fueses a verla cuando te despertases. Está en la sala tras el vestíbulo. Ella te buscará un sitio. Todos tienen su sitio. Vaya, vaya. Has despertado. Supiste luchar bien ahí fuera, tras las puertas. Soy la comandante Ford, y esta es mi base. Y tú, amigo, eres un invitado inesperado. Es mi trabajo averiguar qué tipo de gente meto en la base 13. Hacía semanas que no veíamos ningún alma viviente en esa orilla. O me dices qué es lo que estabas haciendo allí, o te dejo a merced de la raíz. Hace mucho tiempo que nadie pone el pie en esa torre, aunque con esta tormenta nunca conseguirás llegar allí. Lo cierto es que la base está aislada. Después de meterte, tuvimos que bloquear las puertas. La raíz está por todas partes. Pero ahora que estás aquí, tengo una idea. Te diré lo que haremos. ¿Quieres largarte? Pues antes harás algo por nosotros. 1. Necesitamos electricidad. La tormenta inutilizó el reactor hace poco. Con electricidad suficiente, quizá podríamos activar otra forma de salir. El reactor está en el sótano inferior. Hay una escalera que te lleva allí. Esta es la tuya para saldar tu deuda. Incluso para conseguir lo que quieres. La palabra fácil aquí no existe. Mantente alerta. Hace unos días perdimos a un hombre allí abajo. Sospecho que la raíz ha logrado entrar. Ve a ver a Rix. Él te dará tu espada. Me temo que tus puños no servirán de mucho contra la raíz. Tú haces esto por nosotros y yo te garantizo que saldrás de aquí. Maldita sea, casi me matas del susto. No, parece que no hay nadie más. Tú no eres de por aquí, ¿verdad? Me llamo Ace Cotterill. ¿Y tú? ¿Ah, sí? Pues lo has encontrado. Pero activar esa reliquia no será sencillo. En fin, ¿has activado un reactor antes? Hace muchísimo ruido para empezar. Pues tienes suerte. Solo hay que pulsar un botón del terminal por encima de nosotros. Lo habría hecho yo, pero a saber lo que me hubiera podido encontrar. En cambio, si vamos tú y yo, podríamos tener alguna posibilidad. Vale, tengo una idea. Tú subes y activas el reactor. Yo te ayudaré matando a lo que sea que asome la nariz. Supongo que vas a necesitar un arma. Déjame encontrarte algo. Ve allí arriba y activa el reactor. Finiquitado. Has luchado bien, muy bien. Ford hizo bien enviándote aquí abajo. Anda, ve a hablar con Ford. Vuelve a pasarte por mi tienda, ¿eh? Te haré el descuento extra especial por saber luchar. ¿Quién sabe? Igual vemos a Les. Estás arriesgando mucho por gente a la que ni siquiera conoces. Ah, sí, pretendes llegar a esa pequeña isla, ¿verdad? Las noticias vuelan cuando no hay demasiadas. Escucha, sé que no me conoces de nada, pero quiero ayudar. Tú... puedo ver el destino en ti. Vas a salvar el mundo, ¿no es así? Así se habla. Ah, toma, esto es para ti. No son muchos los que conservan el ánimo ahí fuera. Un viejo amigo me dijo que esta pequeña baratija podía mantener a raya a la muerte, al menos un tiempo. Y si buscas cualquier otro tesoro para tus viajes, ven a verme. Ace tiene allí su propio negocio. Entre todos conseguimos todo tipo de tesoros. Pero aquella piedra de allí es gratis. Haz buen uso de ella. Una cosa más. Es decir, la comandante Ford sabe mucho más de la isla de lo que aparenta. Pregúntale sobre el fundador de la base 13. Te aclarará muchas cosas. ¡Ja! Da gusto ver caras nuevas por aquí. Me alegro de que hayas arreglado el reactor. Vaya, Reggie te ha dado el corazón del dragón. No se habría deshecho de un objeto tan poderoso sin una buena razón. Supongo que sus notas pueden serte de utilidad. Muy bien. Reggie puede parecer un viejo chiflado, pero rara vez se equivoca. Has demostrado tu valía, extranjero. Si necesitas ayuda con tus cosas, dilo. Además, sin ayuda ahí fuera, no durarás un asalto. Baja a ver a Rix y a McCabe. Ellos te darán mejor equipamiento. Ven a verme después. Me alegro de verte de nuevo en pie. Te doy la bienvenida a la base 13. Hice lo que pude para ayudarte, aunque se nota que aguantas lo que te echen. Me llamo Rigler, pero todos me llaman Rix. Bueno, verás, tu espada acabó hecha una pena tras el combate. No he podido hacer mucho por ella. Cuando te encontramos, la hoja estaba hecha trizas. Solo vale como chatarra. Ford dijo que te preparásemos para la ciudad como agradecimiento por habernos ayudado tanto. Ah, igual se me ocurre alguna idea para tu espada y todo. A ver, déjame mirar. Vale, a ver... sí, mucho mejor. Y lleva... no es de lo más resistente, pero protege más que lo que llevas. Ah, aquí tienes. Ahora es un poquillo más robusto. Cualquier cosa ayuda ahí fuera. Pues no tenemos mucho, pero tú nos has ayudado. Así que qué menos. Si necesitas mejorar algún arma en el futuro, pásate por aquí. Ve a ver a McCabe. Ella te echará un cable con mejoras para tu equipamiento. Pero... ve al grano y no te enrolles. Ya sabes, ella es más de trabajar que de hablar. Eres un animalillo extraviado, como dijo Ford. Tenemos muchas bocas que alimentar, como para acoger a todo el que llega. Pero parece que a la comandante le basta con liquidar algunos hierbajos. Si Ford me va a hacer perder tiempo con quien va llegando, le voy a decir una cosita. Soy McCabe, la ingeniera. Y tú eres un pequeño incordio. No trafico con chatarra, ¿entendido? No me dedico a mejorar basura. Pues muy bien. Veamos qué es lo que tenemos aquí. Ea, eso es todo por ahora. Tráeme más componentes y fabricaré más cosas. Por un precio. Ahora lárgate de aquí. Tu voz me pone mala. Sí, sí. Me alegra verte mejor equipado. Riggs y McCabe saben hacer su trabajo. Espero que con esto baste para seguir con tu camino. Por ahora no podemos usar las puertas, pero el fundador, mi abuelo, me dio esta llave hace años. Dijo que la usáramos solamente si no teníamos otra opción. Pues no nos quedan más opciones. Te has jugado el cuello por nosotros, así que qué menos que devolverte el favor. Llévatela. Abajo, en la sala principal, hay un terminal. Usa la llave con él. Con un poco de suerte activaremos ese chisme. No me des las gracias aún. Yo había leído al respecto, pero no la había visto funcionar. Este ojo rojo podría ser ahora nuestra única puerta al mundo exterior. ¿Quieres ir ahí fuera? Esta es tu oportunidad. El comandante antes que yo era mi abuelo. Lo llamaban el fundador de la Base 13. Él trajo a todos a la Base 13 cuando la raíz atacó por primera vez. Se propuso averiguar cuál era el origen de la raíz. Pasaba muchísimo tiempo ahí fuera, buscando. Y... sencillamente... un día no volvió. Nunca supe qué fue lo que le pasó. Al salir de la base hay una habitación. Sus notas y cualquier pista de su paradero están allí. Si necesitas ir al atolón, tal vez él fuera la última persona que sabía cómo llegar. Oye, sé que todo esto ha sido muy fuerte para ti. Es muy fuerte para todos. Pero decidiste ayudarnos. Eso te lo he de agradecer. Puedes volver siempre que quieras. Buena suerte. Ha sido peligroso. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Así pues, alguien más busca el consejo de la raíz. Acércate más, joven. Eres tú. Tú apareciste en la orilla. Nosotros lo vemos todo. Somos la madre raíz, un recipiente de sabiduría a través del que nos habla la raíz. ¿Qué es lo que buscas? El fundador, consumido por el orgullo y la desesperación, ya se ha ido más allá de este mundo. Un heraldo involuntario de... Es posible. Ha llegado la hora. Sí. Ahora está más claro. Pretendes acabar con la raíz, pero la senda está oculta. Este recipiente conoce el camino que buscas. Ayudarte debemos, pero no donde los oídos escuchan. Vendrán a por nosotros cuando rompamos los vínculos. Nos protegerás, confiarás en nosotros. Prepárate. Se acercan. Esto no pinta nada mal. Ha sido peligroso. Soy libre. Te lo agradezco. He aprendido mucho de la raíz. Te ayudaré. Lucharemos contra ellos. Antes, debo descansar. Mira allí, al muro. Más allá hay un camino. Encuentra el camino. Luego búscame entre nuestra especie. En el lugar que conoces como la base. No me perderé. Volveremos a vernos. Saludos, joven. Por fin has llegado. Me siento mucho más yo misma. Y menos a la vez. Ya no soy raíz. Ya no soy humana. Es ayuda lo que buscas. Un camino debes encontrar al que llaman fundador. Solo él conoce esa senda. Pero para hallarlo, primero debes abrir el laberinto. Es un cruce entre muchos lugares. El fundador se adentró en él y lo perdí de vista. Yo lo guié al laberinto, como hago contigo. Busca una luz resplandeciente en el cielo. Una monstruosa criatura de la raíz protege el camino hacia su fuente. Mata a esa bestia. Después busca la luz y el guardián del laberinto acudirá hasta ti. Espera. Puedo ofrecerte una bendición más para luchar contra aquello que nos destruirá. Posees un fragmento del corazón del dragón. Puedo mejorarlo, fortalecerlo. La raíz no suele compartir sus poderes, pero con esto puede que tengas una oportunidad. Grandes fuerzas se manejan entre los mundos, pero no tienen por qué ser exclusivas. Esto podría ayudarte en tu viaje. Vigila tus pasos, joven. El portento regresa. ¿Me has traído algo de la raíz? Pregunta. He perdido mucho desde que comenzó la guerra, pero he obtenido mucho a cambio. Un guardián de la puerta, un protector, el mismo ser. La raíz ambiciona algo que no le pertenece. El guardián detiene él solo la marea. ¿Pero hasta cuándo? Para algunos, quizás. Para otros, puede ofrecer un camino a la redención. Portentos, profecías. Como todos los que buscaron a la señora, cogió lo que necesitaba oír e hizo lo que llevaba en su ser: luchar. Está bien. Vigila tus pasos, joven. No está mal. Casi he empezado a sudar. Lo reconozco. Grietas en las paredes. Crecen cada día que pasa. Me rodean. Humano, el núcleo está podrido. La raíz lo corrompe todo. ¿Por qué distraes al guardián? Insignificante. Probabilidad de éxito nimia. Los guardianes han sido destruidos. El devorador es libre y está al acecho. El laberinto se desgasta día tras día. Yo apenas contengo la marea. Por otra parte, el fracaso no está garantizado en tu viaje. Muy bien. Entra y busca. El laberinto contiene todas las puertas e infinitas posibilidades. Si el camino que necesitas existe, aquí dentro está. Es toda la ayuda que ahora mismo puedo dar. Si digo algo más, condenaré todas las posibilidades al fracaso. ¡Sagrado! ¡No esperaba yo! Tú no eres él. Pero aún así has abierto las puertas. ¿Otro Nui? Debe de ser. Disculpa mi confusión. ¡Oh, inesperado! Voz de la palabra. Heraldo del guardián. Y, sin embargo, ¿no eres Nui? Pero han abierto las puertas. Solo el Nui puede. ¿Será verdad? ¿Es el momento? Oh, viajante, tus pies sublimes honran a su paso las arenas del viento oriental. Sea cual sea tu propósito, tu presencia es una bendición. Oh, inimitable. Seguro que no hay nadie como tú. Al menos nunca he visto a nadie como tú. No sé de nadie con ese nombre o descripción. Hay alguien que podría saber más, pero... no es de los que dan información con facilidad. Excepto, quizás, a otro Nui. Sí. Tal vez seas quien esperamos y todo. Tú buscas a Islan, el rey inmortal. Debo advertirte. Desafiarle no será fácil. Ten mucha cautela. Gobierna desde la ciudadela, en los cañones más allá de la Puerta del Sol Negro. La puerta lleva sellada una eternidad. Pero sin duda, oh versátil, conseguirás arreglártelas. Como todos los Sakari, deseo ver al guardián restaurado y ver el planeta renacer. Oh, perspicaz. Me llena de honor y de gozo ayudarte a encontrar al Nui que presenció la caída de ese guardián. Buena suerte, iluminado. Has recorrido un camino largo y complicado. Y bien, caminante, ¿qué crees que te ha traído hasta aquí? Oí hablar de él, aunque no llegué a conocerlo. Una auténtica lástima. Desperdició su tiempo con los estúpidos Sakari cuando podría haber aprendido de mí, de mis siglos de experiencia. Por ejemplo, sé que buscas exactamente. Joven, he dedicado años y años a meditar sobre la verdadera naturaleza de las cosas. He visto los patrones, los motivos en la sinfonía de los mundos. Tu hogar ha sido invadido por la guarí, o la raíz, tal y como los llamáis. Eso es algo que compartimos. Ellos son el auténtico enemigo. Necesitas una salvación, y yo tengo la llave. Esta llave no te llevará allí donde deseas, sino allí donde debes ir. Conoce tu salvación, mejor incluso que tú. Ah, eres más inteligente de lo que aparentas. Debo advertirte de que la llave no es segura. Ha conducido a muchos a su fin. No obstante, te ofrezco un cambio, un favor de buena fe. Existe un mundo vibrante, primigenio, no alcanzado por la guaní, pero plagado de criaturas corruptas. Esas criaturas veneran ante todo a una bestia en particular. Tráeme el corazón de esa bestia. Y así prevalece la sabiduría. Adéntrate en este portal sin dudar, joven. Empuñas la única arma verdadera. ¿Tienes el corazón? Dicen que la inmortalidad engendra paciencia, pero ellos no son inmortales y se equivocan. Casi he empezado a sudar, lo reconozco. Acércate, por favor, extranjero. Saludos, extranjero. No pareces de por aquí. Un verdadero viajante. Y de los fuertes, por lo que veo. El Liskal da la bienvenida a tu presencia y tu fuerza. Especialmente si esta última cualidad está disponible. En Corsus, nuestro mundo, hay una bestia de gran poder. Un guardián. Queremos su corazón. No tienes por qué saber nuestras razones. El Liskal posee riqueza y lujos. Nadie igualará nuestra oferta. ¿Cuál es tu respuesta? Sabíamos que nuestros ojos no mentían. Nos encanta conversar. El Liskal nos une a todos. Los que lo componemos compartimos corazón, mente y alma. No necesitamos tosca tecnología. El Liskal es fuente de armonía y revelación espiritual. Nos guía un propósito común y todos son bienvenidos al Liskal. ¿Qué pregunta más extraña, extranjero? El Vix Gusano es la puerta al Liskal. Gracias a él, todos podemos ser uno. Deja que llene tu frágil forma. Deja que consuma tus miedos, preocupaciones e inseguridades. Tu sentido del yo. Una vez desaparezca todo, surgirá el Liskal. Y el Liskal será todo. Veremos. El Liskal no es para todos. En su seno solo son bienvenidos quienes desean aligerar su carga y crecer espiritualmente. Nos llena de gozo saberlo. Tienes el corazón. Las dudas son producto de la indecisión de los débiles, joven. Ah, ¿no estaba claro? Su bestia protege su mundo al igual que nuestro guardián protegió el nuestro una vez. Nuestro mundo, como el vuestro, carece de guardián. Vosotros mejor que nadie sabéis lo que la Akari haría a un mundo así. Mientras nuestro planeta se recupera, también crece la certeza de que la Akari regresará. El corazón de la bestia nos permitirá volver a forjar un guardián. Ya salvé este mundo una vez a través del fuego. Es poco probable que volvamos a superar un bautismo así. Sin un guardián, todo este mundo perecerá. No creo que tu ingenuidad alcance tales niveles. Así es. Sin un guardián serán vulnerables ante la Akari, como nosotros ahora. Los fuertes sobreviven, joven. Así ha sido siempre. Nunca salvarás tu mundo si te aferras a la compasión. Ese líquido lleva siglos alimentándome. Es mío, y solo mío. Espero que lo comprendas. Una plaga y un parásito. Controlados por una misma mente. Como las enfermedades, absorben lo que pueden asimilar y destruyen lo que no, hasta que solo queda raíz. Son muy eficientes, lo reconozco. No puedo obviar su fuerza, pero espero poder superarla. Que como invaden cualquier mundo, encuentran su debilidad y la aprovechan. Crearon una fisura por la que surgieron en tropel. Creo que ocurrió lo mismo con tu mundo. La raíz es implacable, aunque algo predecible. El tiempo no está de nuestra parte. ¿Tienes el corazón? asombroso. Yo detesto tener deudas. Le pondré solución, pero antes... Los Sakari no se equivocaban. Caminante, has dado comienzo a la era de la reconstrucción. Llevo mucho tiempo esperando este momento. La oportunidad de renovar este mundo bajo mi férreo mando. Largo tiempo me diste cobijo y sustento. Todos los demás lo han olvidado, pero yo no. Hoy cumpliré lo prometido y juntos forjaremos una nueva y más grande civilización. Una nueva era ha comenzado. Bien hecho, joven. Saldaré mi deuda contigo. Has salvado mi mundo. Me corresponde a mí salvar el tuyo. O al menos, ofrecerte una muerte digna. Veo que aún sigues con vida, caminante. Veo que aún sigues con vida, caminante. Habla, extranjero. ¿A quién sirves? Sospecho que es cierto. Conozco a los tuyos. Paxultek. Extranjeros. Ah, ¿un amigo, quizás? El Paxultek Ford contribuyó a nuestra causa. Si no fuese por él, no estaríamos hablando. Pero Ford ya no está. Lo interrogan para encontrarnos. Una reina lo retiene en su Sigurat. El Sigurat es fácil de encontrar. Ford... no tanto. Me llamo Nabun. Una vez centinela de la mismísima emperatriz. Y ahora líder de aquellos que se resisten a la nobleza. En realidad luchamos contra los inmortales, los progenitores de las líneas nobiliarias. Los propios nobles viven engañados. La emperatriz les otorga vidas más longevas para servirla. Y para ello los nobles oprimen a los Pan. Los esclavos, los Kolket... Ellos son las verdaderas víctimas. Crecen con la convicción de que sirven a los inmortales, de que están predestinados. Pero la inmortalidad es una falacia. El árbol que otorga vida a los amos está muerto. Aunque no todos lo saben. Desde hace ya muchas vueltas. Uno de tus siglos, quizás. Los nobles atraparon a sus hombres en una cueva. Y los mataron a todos. O al menos eso creíamos. Hallé a Ford lejos de la cueva. Herido. Al borde de la muerte. Lo curé y lo ayudé a regresar a su hogar. Desearía poder ayudarlo ahora. Pero el riesgo es demasiado grande. Es a mí a quien quieren. Y Ford... lo entiende. Así es. Regresó muchas veces para ayudarnos. Nos dio armas, estrategias y conocimientos de su mundo. Decía que sus Estados Unidos estaban familiarizados con la rebelión. Han pasado ya 20 vueltas desde su última visita. Dijo que se quedaría, que viviría y lucharía con nosotros. Me alegré por ello. Mucho. Pero los nobles se enteraron y se lo llevaron. No lo hemos vuelto a ver. Es una historia muy larga. ¿Seguro que quieres oírla? Época tras época, la emperatriz controla a la nobleza gracias al Taen, el árbol de la vida. El fruto del Taen los hace inmortales. Pero el árbol pereció hace ya mucho. Un secreto que solo conoce la casa de la emperatriz. Los nobles sospechan, pero mientras reciban el fruto que la emperatriz tiene almacenado, no harán preguntas. Yo lo sabía y lo despreciaba. Pero aún así seguí sirviéndola. La inmortalidad puede ser muy atrayente. Así que lo entiendes. Los suministros menguaban y los nobles se quejaban y discutían por una mentira, mientras las aldeas lejanas sufrían. Yo los vi sufrir y no hice nada. Al final, para aplacar a los nobles, la emperatriz acusó a la aldea de Soca de robo. Fui una de las enviadas para ejecutarlos. Los aldeanos eran inocentes. Familias, niños. Aquel día me volví contra mi emperatriz. Lucho contra ella desde entonces. Fui centinela de la emperatriz y compartí el fruto de la vida. He vivido cientos de vuestros años. Hace ya muchas vueltas que probé el fruto, pero aún envejezco lentamente. Te deseo lo mejor, Paxultek. Ya está, menos mal. No está mal. Casi he empezado a sudar, lo reconozco. Sí, no pasa nada. Nunca pensé que volvería a ver a un humano. ¿Cómo has llegado aquí, a este mundo? Entonces la base está en apuros. Ellen es muy lista como para activar la cosa esa porque sí. Pero, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿La raíz en el atolón? ¿Te refieres a la base 17? Madre mía, ¿por qué? Por lo más sagrado. ¡Santo cielo! El hueso de garra es la fuente. El soñador de Harsgard fue la puerta, el trabajo de toda mi vida. Te lo advierto, tienes ante ti un camino muy peligroso, aunque tal vez, solo tal vez, tengas éxito donde yo fallé. ¿Cómo puedo ayudarte? Harsgard, el muy loco, conectó a un soñador directamente a la raíz. Así empezó todo. Nunca me di cuenta. No podía. La raíz aparecía por todas partes. Pero si el hueso de garra es el centro... Te diré una cosa. Sé cómo entrar. Hay un espejo en la base 13. No donde los supervivientes, sino en los niveles inferiores bajo llave. Ese espejo es una puerta a las demás bases. Toma. Esta llave desbloquea el ordenador que está conectado al espejo. Ya, sí, claro. Has estado en mi oficina, ¿verdad? En mi mesa de trabajo hay una tarjeta de acceso a la base. Eso es. Úsala para entrar en la base 13. Dirígete al nivel más bajo de la base y utilízala para abrir la puerta. Claro, pero no pierdas tiempo. La raíz no nos va a dar mucho margen. Si lo llego a saber, la raíz ha estado ahí desde el principio. Y si el dragón o lo que sea que hay allí ahora es su líder... Prepárate lo mejor que puedas. Espérate cualquier cosa. Tú mírame. ¿De verdad crees que aún tengo fuerzas para luchar? Ojalá. Pero mis días de lucha acabaron hace mucho. Eres nuestra última esperanza. Siento haberme rendido. Tenía la respuesta delante de mis narices, si hubiera seguido intentándolo. Pero me ha costado mucho llegar hasta aquí. Lo sacrifiqué todo, lo que sabía y también a quienes más amaba. No podía más. No quiero decir que no sirva de nada intentarlo, especialmente si no hay nada que perder. Tú no dejes de darlo todo, ¿eh? Acepta el precio a pagar por llegar allí. Te será útil cuando todo haya acabado. Te refieres a la madre raíz. La criatura no es... Espera. La has llamado Evelyn. Tú no la conoces, a menos que... Es... Maldita sea. Pensaba que había muerto hace mucho. En fin, supongo que murió. La raíz mató a la Evelyn que yo conocía. Pero si se ha liberado de ella, tal vez... Me tienta volver allí. Menuda fiesta de vuelta a casa me iban a hacer. ¿Qué pensaría la base de mí? ¿Qué pensaría Ellen? Gracias por decírmelo. Tengo muchas cosas en que pensar. Buena suerte. La vas a necesitar. De nuevo, los niños del núcleo creen poder alterar lo inevitable. No ven la verdad, la inutilidad de sus actos. Nosotros traemos pureza al caos, serenidad entre la confusión. Todo será consumido. Es justo y necesario. Los niños no lo comprenden. Los niños creen que merecen vivir sus vidas. Los niños se equivocan. Los mundos y el núcleo de los mundos viven con dolor, agonía, discordia. Nosotros traemos paz, igualdad, silencio. Todos son uno bajo nuestro abrazo. Los niños se resisten ante lo irresistible. Luchan una batalla que no pueden ganar. Al final, sus actos carecerán de relevancia. No importa las veces que se levanten, serán destruidos. Su tiempo se acabó. Lo consumiremos todo.